Señor, abre mis labios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Los hombros traigo cargados de graves culpas, mi Dios, dadme esas lágrimas vos y tomad estos pecados. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad.
enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me untes con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. Crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es roca, no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os tengo que leer entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho. Has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que roberte fe? El ser humano para darle poder. No hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Te diste mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias
las aves del cielo, los peces del mar, mientras las sedas por las aguas. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lavaos y purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar mal, aprended a obrar bien, buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda, entonces venid y litigaremos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve, aunque sean rojo como la escarlata, quedarán blancos como la lana. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su pluma. Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitando una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Padre, hay salvación y la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Thank you.
Demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo nuestro Salvador y supliquémosle diciendo, ayúdanos Señor con tu gracia. Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos. Ayúdanos Señor con tu gracia. Desde el comienzo del día acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Danos hambre del alimento que perdura y da vida eterna y que tú diariamente nos proporcionas. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Que interceda por nosotros tu Santísima Madre, refugio de pecadores, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Pidamos al Padre que nos libre de todo mal, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende sobre nosotros tu mano para protegernos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María
y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a este templo del Señor, a la casita sagrada de nuestra Madre, en este día santo en el que conmemoramos 28 años de la consagración del altar. Pedimos al Señor que en torno a su altar podamos ser iglesia y podamos revestirnos de su gracia para acercarnos dignamente a los misterios pascuales. Bajo la sombra, por supuesto, de nuestra Madre Santísima Guadalupe, que como evangelizadora en estas tierras vino a traernos la luz al Dios vivo, al Dios por quien también nosotros vivimos y somos. En esta Santa Misa, como lo hacemos todos los días a esta hora, nos reunimos el clero de la Basílica para celebrar a Dios y pedir por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Pedimos al Señor que los llene de gracia y a unos les conceda también la vida eterna. Nos reunimos a los radioescuchas de ESNE El Sembrador y pedimos al Señor que allá en el Bajío, en la Unión Americana, también lleguen las gracias que celebramos en estos momentos. Con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende tu mano poderosa para darnos tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares destruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos,
entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre las montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles,
¿Por qué comen y beben los publicanos y pecadores con ustedes? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. He venido a llamar a los pecadores para que se arrepientan y vivan. Es la invitación que nos hace hoy el Evangelio: arrepentirnos. El miércoles de las cenizas que acaba de pasar, se nos invitó, cuando se nos impuso la ceniza: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ese día el Evangelio nos decía: oración, ayuno, obras de misericordia. No hacerlo como los paganos, sino para alabanza de Dios. Luego nos insiste a cargar la cruz con Cristo y a ser sus amigos. Hoy el Evangelio es la circunstancia como que abraza todo lo que nos ha dicho en estos días de la Cuaresma: arrepiéntete, vas a tener vida. El Señor, pues, no viene a condenarnos, sino su misericordia llega. Él, cuando se hizo hombre, quiso tomar nuestra naturaleza para elevarnos, para hacernos hijos de Dios. No viene, insisto, a condenarnos, sino invitarnos a participar del reino de los cielos. Es el enfoque, pues, que le tenemos que dar en esta Cuaresma. Si no hay oración, si no hay obras de misericordia, si no hay ayuno, que consiste en someter mi cuerpo, someter mis malos deseos, mis malos hábitos, para dar gloria a Dios, si no hay esa conversión, entonces, hermanos, ¿de qué nos sirve la Cuaresma? Es la preparación para la gran fiesta, para la Pascua. Es la invitación de vestirnos de gloria, de vestirnos de dignidad, de vestirnos como hijos de Dios, como un día lo hicimos en nuestro bautismo. Cuando, limpios de todo pecado, el Señor nos vistió de gloria, de vida eterna, que con nuestros pecados nosotros hemos manchado ese vestido. Hermanos, estamos en el templo sagrado, en esta casita de nuestra madre, dando gloria a Dios. Cuando nosotros ingresamos a un templo, debemos recordar sobre todo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Debemos de recordar que estamos unidos como iglesia, que al entrar al templo significa también eso: soy iglesia, me congrego en iglesia. No es nada más aquí, es hacer conciencia aquí de lo que tenemos que vivir en el mundo. Es aquí donde nos hacemos la conciencia: somos iglesia, estamos en torno a Cristo, alimentándonos de su palabra y de sus sacramentos. Es decir, soy bautizado, soy iglesia, me he vestido de la gracia de Dios y en torno a Cristo me tengo la circunstancia de conocer a Dios, de aceptar y compromiso cristiano y de vivir como hijo de Dios
dando testimonio. Un día este templo fue consagrado, el 11 de octubre de 1976. Este templo fue consagrado. En ese entonces, vino todo el rito muy hermoso, el rito de consagración, en el cual también se consagraron los templos ungiéndolos con el aceite, el santo crisma, ungiendo los muros, en este caso, ungiendo los pilares de atrás del templo, donde se encuentran las velas y las cruces, ahí. Ahí se ungieron estos pilares, simbolizando con 12 cruces a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles que significan la iglesia, los cimientos de la iglesia. Viene pues esta bendición. Somos iglesia, una iglesia, como decimos en el credo, una santa, católica y apostólica. Es eso, los 12 apóstoles, las 12 cruces, las 12 velas. Pero en ese día, con la cuestión del Vaticano II, vino unas ideas, no malas, pero faltaba concretarlas. Ese día no se consagró el altar de aquí, de la Basílica. Se puso un altar de madera, una mesa, y ahí se celebró durante 13 años el santo sacrificio. Había la idea, un altar que se pudiera mover para aquí poder hacer, por ejemplo, la fiesta del 12 de diciembre, con los mariachis, en fin, poner ahí, podía servir de varias cosas, hasta que se fue puntualizando, el templo es sagrado y tiene pues que tener un lugar especial. Y el altar tiene que estar cimentado, no puede ser movible. Con ocasión de que el Papa San Juan Pablo II viniera a México para beatificar a Juan Diego, al padre Guillermo y Parres, a los niños tlaxcaltecas, se exigió desde Roma que hubiera un altar fijo, un altar cimentado, un altar que no pudiera moverse porque es Cristo el altar. Es Cristo y la iglesia. En torno a Cristo está la iglesia. Se tenía que consagrar el altar. Se bajó una piedra de aquí del Cerro del Tepeyac, la cual sirve de altar. El altar tiene 5 cruces encima, donde se unge, y después se extiende todo el aceite sobre el altar. Tiene 5 cruces que significan las 5 llagas del Señor, las de las manos, los pies y el costado. Viene pues a significar a Cristo. Cristo que es altar, que es ofrenda, que es sacerdote. Por eso se dan cuenta que cuando vamos a iniciar un acto litúrgico, principalmente la misa, los sacerdotes besamos el altar. Al final de la misa besamos el altar. Es el saludo al amigo, al sacrificio, al Salvador. Es la veneración que hace la iglesia besando a Cristo, haciendo un pacto de amor, un pacto de amigos y uniéndonos a su llamado de salvación. Es unirnos a Cristo para hacer ofrenda, altar, sacerdote y dar culto al Padre Celestial. Hoy celebramos 28 años de esta consagración.
a los pies del altar se colocó una reliquia de Miguel Agustín Pro, la falange del dedo pulgar de la mano derecha se colocó ahí, sobre él el altar. San Agustín nos dice, no se levantan los templos en honor de los santos, se levantan en honor del Dios de los santos, por quien los santos ofrecieron su vida, por quien los santos dieron testimonio, por quien los santos se esmeraron para ser testigos. Hemos levantado pues el altar aquí en la casita de nuestra madre, sí, con las reliquias de Miguel Agustín Pro, representando a todos nuestros mártires, sobre todo a nuestros mártires cristeros, a todos aquellos santos que se han esmerado por ser testigos. Quiso Dios que esa reliquia estuviera ahí representando a todo el pueblo de México que aspira a la santidad. Sobre él se ha levantado el altar. Ofrecemos el sacrificio del Dios vivo y por quien esperamos nosotros, por su misericordia, alcanzar la vida eterna. La Virgen de Guadalupe, si lo observamos, está viendo hacia el altar. Es la idea cuando fue construido, mirar hacia el altar, mirar hacia su Hijo, y así nos invita a que nos reunamos en torno a Cristo, mirando, creciendo, alimentándonos y siendo testigos como templos vivos, templos espirituales allá en el mundo, donde tomando conciencia, templos del Espíritu Santo, tenemos que ir a santificar cada rincón de nuestro mundo. Felicidades, hermanos, y que Cristo, altar, ofrenda y sacerdote, nos conceda las gracias que necesitamos para convertirnos y llegarnos a participar dignamente de la Pascua, la resurrección. Pongámonos de pie. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones al Padre con más insistencia y fervor en estos días propicios, en este tiempo de salvación, y unamos nuestra oración a la de Cristo, que oraba y hacía penitencia en el desierto, respondiendo a cada petición. Escúchanos, Señor. Por los niños de nuestra arquidiócesis, que serán incorporados en la Iglesia por el bautismo, o injertados más plenamente en ella por la confirmación o por la primera comunión, para que comprendan, vivan y sean fieles a los sacramentos de los que empezarán a participar. Oremos. Por todos los hombres, hermanos nuestros, para que puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir en estos bienes la mano bondadosa del Creador, que se los ha preparado y los dispone y les dispone dones aún mejores para la vida eterna. Oremos. Por los pecadores, los indiferentes y los que viven alejados de Dios, para que oigan en estos días la voz del Señor, que los llama de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento de la verdad. Oremos. Por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de María y, ayudados por su intercesión, perseveremos junto a la cruz de Jesucristo, participemos de su pasión y nos preparemos así para resucitar con él a una vida nueva. Oremos. Por todas las intenciones y necesidades de los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío sea nuestra oración. Oremos. Pidamos al Señor también por la orden de los servitas que celebra hoy a sus santos fundadores. Especialmente pidamos por aquellos que generosamente sirven en esta basílica todos los días,
Oremos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, en especial por nuestra hermana Berta de la Archicofradía de Guadalupe, que acaba de morir, roguemos al Señor. Escucha nuestras oraciones, Padre misericordioso, y concede a tus fieles convertirse a ti con todo el corazón y obtener de tu bondad todo lo que confiadamente se ha atrevido a pedirte por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el efecto de un corazón grato a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de misericordia por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los siete santos fundadores de la Orden de los Servitas,
San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Reanimados por este don de vida celestial, te rogamos, Señor, que lo que en esta vida es sacramento para nosotros, se nos convierta en remedio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Muéstrate propicio, Señor, a tu pueblo, dichoso de haberse acercado a estos santos misterios, para que, habiendo confiado en tu protección, ningún peligro nos aflija por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amen.